Los fabricantes de electrodomésticos podrían estar cometiendo un fraude masivo con nuestro dinero. Cada vez que compramos un aparato pagamos entre 20 y 30 euros para que el fabricante lo dedique al correcto reciclaje. De esta manera cada año reciben 300 millones, pero solo reciclan un tercio de aparatos usados, un 21% del dinero recibido. Los fabricantes de electrodomésticos podrían estar cometiendo un fraude masivo a los consumidores. El Consejo de Estado ha alertado de la posibilidad de que se estén quedando con parte del canon destinado a reciclar. Los productores podrían haber estado ingresando unos 300 millones de euros anualmente y destinando a la gestión de los residuos unos 65 millones. Los fabricantes aseguran que con ese dinero tienen una provisión de fondos para gastar a medida que se estropeen los aparatos. Pero en la práctica, un 70% de los electrodomésticos no se recicla de forma legal. Es decir, el fabricante no se hace cargo de ellos. Se han multiplicado los objetivos, se han creado sistemas nuevos y se van a multiplicar los costes de una forma exponencial. Y ese dinero que está ahí y que el fabricante no ha podido hacer nada, lo que va a hacer es empezar a descargarlo inmediatamente. Hay dos vías para reciclar: la legal, donde los aparatos acaban en una planta donde se tratan los residuos tóxicos, y una alternativa en la que chatarreros ilegales los venden por partes y abandonan el resto en el campo. Pero los fabricantes cobran a todos los consumidores una tasa que ya viene incluida en el precio final de los electrodomésticos. Las cuentas que hay son que entre 25 o 30 euros por una lavadora o un frigorífico de tamaño medio grande, hasta los 5 que puedes pagar por uno de estos microondas, por ejemplo, somos nosotros. Lógicamente, si alguien se está llevando ese dinero que es nuestro, hombre, si esto se descubre, hay que castigarlos de forma muy importante. Los fabricantes dicen no tienen nada que esconder, pero será la justicia quien tenga la última palabra.